Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Karen Piñero, soy diseñadora gráfica y editorial y este video lo quiero realizar para enseñarles diferentes herramientas que les sirvan como guía a la hora de realizar un catálogo digital. En este video les quiero hablar sobre catálogos digitales o electrónicos, ya que es el segundo tema que es más solicitado o que me escriben más en los comentarios y que les genera muchas dudas o también que quieren saber más sobre este tema. Por lo que este video, entonces, no quiero mostrar todas las herramientas que existen, sino más bien quiero dividirlo en tres categorías para que ustedes se puedan identificar en una de estas y así hacerlo más fácil a la hora de elegir una herramienta eh, para iniciar con su catálogo. De esta manera pueden ver el resultado que más se acerque a lo que ustedes están imaginando y también la mejor forma para hacerlo. Así que he seleccionado una herramienta para cada categoría. Esto no significa que sea la única opción. Hay muchas herramientas en el mercado, pero más que nada es para ilustrarlos o para que tengan un ejemplo. Así que veámoslas. La primera opción que les voy a presentar está enfocada bajo el concepto de hazlo tú mismo. ¿Qué quiere decir esto? Son plantillas que ya están establecidas, ya tienen una estructura, digamos, hecha, realizada, donde te dicen el número de página que tendrá, la cantidad de fotografías que tendrá, eh, si tiene algún texto, cuántos caracteres por texto, dónde van los precios ubicados, las imágenes cómo se pondrán, horizontalmente o verticalmente. Es decir, ya cuentan como con toda la estructura planeada. Así que la plataforma que elegí para esta opción eh, se llama FlipSnack. FlipSnack es una plataforma muy conocida. Más que nada porque se enfoca en el área de revistas digitales, pero también tiene o maneja un área de catálogos en línea. Esta plataforma es muy interesante porque te deja subir tu PDF eh, si ya lo tienes hecho, pero si no lo tienes hecho también te da una opción de diferentes plantillas para que puedas elegir el diseño que quieras gratuitamente. Y aquí te muestro fácilmente cómo realizarlo. Simplemente tienes que crear tu cuenta, te vas a la sección de plantillas y buscas la opción de catálogos. Aquí seleccionas el tema que vaya más acorde a tu catálogo. En este caso yo voy a seleccionar el de producto y aquí puedes empezar a mirar cuál diseño se adecúa a lo que estás buscando. Y digamos que son plataformas que te facilitan a la hora de ejecución de tu catálogo porque ya tienen un orden establecido, entonces no altera mucho el diseño, digamos que son diseños que funcionan actualmente. Eh, son estructuras que funcionan entonces no tienes que pensar más allá si cómo voy a poner la portada en qué orden voy a poner los productos sino que te lo deja todo ya muy manejado también algo interesante de estas plataformas no solo de esta página sino de otras que también hacen lo mismo es que así tengas texto eh, tengas más texto de lo previsto o tengas más productos no sé o tengas otro tipo de títulos eh, digamos que también te lo permite modificar es decir, si tienes cinco productos y en la página solo aparecen cuatro, tienes la opción de personalizar las páginas para un poco hacerlo acorde a lo que tú necesitas. También si tienes un color específico para tu marca o una tipografía específica o quizá cómo poner las imágenes, digamos que esto es muy fácil de modificar. Esta opción es interesante si cuentas con el tiempo para hacerlo tú mismo o si también, digamos, es un proyecto que recién está iniciando y no quieres hacer una inversión muy grande de dinero, entonces puedes usar como estas herramientas que no necesitas, digamos, contratar a un diseñador. Pero también recuerda que no deja de ser una plantilla. Muy bien, la segunda opción es para aquellos que ya tienen su catálogo en PDF y simplemente lo quieren digitalizar un poco más o volverlo un poco más interactivo. A esto me refiero con ponerle algunos links, vincularlo hacia sus redes sociales o hacia su dirección de correo electrónico. También si le quieres poner algún video promocional que aparezca como un pop-up, esto también se puede hacer. En este caso, también como les mencioné anteriormente, hay varias herramientas que se encargan de esto, de digitalizar tu PDF. Si ya lo tienes listo, simplemente es ponerle algunos botones. Y en este caso seleccioné la herramienta que se llama Flipping Book. Básicamente lo que haces es si ya tienes un PDF de tu catálogo, simplemente lo subes a su página web y aquí ya tienes una gran cantidad de opciones. Una de estas opciones es que tu PDF digamos queda en línea. Es decir, no necesitas descargarlo para tener acceso a él y al estar en línea pues es más fácil de compartirlo en tus redes sociales, de enviarlo por mail. También hay una opción de descargarlo una vez tu PDF está en línea. También tienes la opción de descargarlo y guardarlo. O si no, si tienes una página web, también te da la opción de incrustarlo, eh, este catálogo en tu página web. Otra opción que tienes es agregar videos, links o imágenes que aparezcan en forma de pop-up o galerías. Puedes colocar el logo, personalizar el fondo de pantalla. También tener un icono personalizado de tu publicación. Puedes manejar también opciones más avanzadas, como por ejemplo que tu documento se pueda compartir o no se comparta, que se pueda descargar para imprimir. También puedes poner una tabla de contenido y hacer zoom o ampliar el documento en una pantalla completa. También tienes la opción de activar el audio o no. También si quieres que no todo el mundo tenga acceso a tu catálogo, tienes la opción de colocarle una contraseña. Esta opción te la recomiendo si ya tienes tu catálogo en PDF y digamos que le quieres agregar un plus más o darle un valor agregado. Si aún no tienes tu catálogo, también lo puedes hablar con tu diseñador o si tú mismo lo estás diseñando, simplemente haces tu diseño normal, lo subes a esta plataforma y le agregas como ciertos botones para que le den una interactividad más. Y por último, la tercera opción es una opción un poco más avanzada, es decir, si quieres que tus catálogos sean un poco más profesionales, también existen herramientas que te dan como opciones de comprar directamente desde el catálogo y si no también de vincularlo directamente a tu página web al carrito de compras. En este caso seleccioné la herramienta que se llama iPaper y básicamente ellos se especializan en catálogos digitales, en catálogos online. Y pues ya son catálogos un poco más avanzados. Con esta herramienta primero deberás subir el diseño de tu catálogo en PDF o también tener la opción de usar su editor. Si aún no cuentas con un diseño, lo puedes maquetar y agregar diferentes textos, imágenes o videos a tu gusto. Entonces, como les dije, crea enlaces directos de los productos que tienes en tu catálogo a tu carrito de compras en tu página web o sino, una opción también muy interesante es que lo puedes hacer directamente desde tu catálogo. También te da la opción de comprarlo sin ir a una página externa y también te va a notificar al correo electrónico los pagos y los envíos que realices. iPaper también te da la opción de enlazarlo, de integrarlo con WhatsApp. Y también puedes modificarlo a tu gusto si quieres cambiarle tu logo, si quieres cambiarle algunos colores. También tiene esta herramienta, este editor, que hace que tus catálogos también sean más personalizados. Esta opción me parece buena para empresas o marcas que ya tienen una base establecida de productos en el mercado, también que ya tienen una audiencia definida. Y obviamente cuentan con productos en su página web que ya tienen como una opción de carrito de compras. Y también lo veo más como un apoyo extra para el proceso de venta de sus productos o de sus servicios de estas empresas. Quizás las primeras dos opciones que les mostré al principio van más enfocados si recién estás iniciando con tu proyecto o digamos que te quieres dar a conocer de una forma más rápida. Pues es como más fácil de ejecutar. Esta última, pues es un poco más avanzado si tienes algo ya establecido. No creo que haya una herramienta mejor o peor eh, para sus catálogos en este caso. Simplemente cada herramienta lo que ofrece es bueno. Esto más ya dependerá del de resultado que ustedes quieran conseguir, eh, cómo se lo imaginan, también para qué lo quieren, para qué quieren hacer este catálogo en qué punto están y obviamente hay, afecta mucho el tiempo y el dinero que quieran invertir. Les quiero recordar que estas tres opciones que les acabo de mostrar no son las únicas que existen, hay muchas más en el mercado y bueno, esto era más para ilustrarlos, pero si quieren saber o que me especialicen más en cada una de estas categorías y mostrarles diferentes opciones, me lo pueden dejar saber en los comentarios. También si ya han trabajado previamente haciendo catálogos. Eh, cuál es su experiencia, qué herramienta usaron, si es fácil de manejarla o no, eh, estaría muy interesante también saberlo. También les quiero recordar que si están interesados en hacer una publicación digital interactiva o les gustaría aprender a hacer una, me pueden escribir a este correo que se los dejo aquí o también se los dejo en la descripción. Así que nos vemos en el siguiente video, no se olviden suscribirse y darle un like. Adiós.